Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Turismo con Hollard. Es un programa de opinión donde entrevistamos a los protagonistas que conducen el sector turístico y analizamos el crecimiento y la problemática del turismo en el Ecuador. Sintonícenos todos los miércoles a las 12 del día en el canal 74 en TV Cable, canal 42 en UHF y en Claro TV. Este programa tenemos como invitado al Mr. Molina, quien es ingeniero en electrónica. Especialista en capacitación a nivel empresarial y ejecutivo en la enseñanza de idiomas, creador de sistemas materiales didácticos y autor de 10 libros didácticos educativos. Bienvenido, Mr. Luis Molina. Muchísimas gracias por la invitación, ingeniero Holbach. Eh, ¿Qué. ¿Cuál es la importancia que existe de que haya un segundo idioma en uno de los negocios turísticos? Cuando digo uno de los negocios turísticos estamos hablando de hospedaje, gastronomía, bares, discoteca, todo lo que tiene que ver con el turismo. Y es más, hasta en los centros comerciales que son parte de, del recorrido turístico que hacen usualmente los extranjeros en nuestro país. Bueno, es interesante el hecho de que en la actualidad el turismo es muy importante para nuestro medio, ¿no? como un ingreso bastante llamativo y la mayoría de estos turistas que nos visitan, pues eh, tienen también lo que es como idioma universal el inglés, pero no solamente la gente de Estados Unidos, tenemos Australia, eh, Inglaterra, de Canadá, canadienses hablan otros idiomas también como este francés, pero Sabemos que el idioma universal de comunicación, comercio y todo lo demás es el idioma inglés, porque solamente de norteamericanos que vienen al país de los extranjeros estamos hablando más de 300.000 mil norteamericanos que vienen, sin contar los canadienses, todas estas personas de otras nacionalidades que también hablan inglés. Entonces tú si ves como factor, eh, como factor crítico de éxito tener una segunda, tener un segundo idioma. Claro, porque cómo nos vamos a sentir bien recibidos es igual, como que viajáramos nosotros a otro lado. Entonces sería bonito si hablan nuestro idioma. En este caso, y no solamente nuestro idioma, como estábamos diciendo hace un momento, eh, hay mucha gente de otros países, este, chinos, franceses, que también hablan inglés. Entonces, al llegar acá, es importante poder tener este idioma de comunicación. Y esto ayudaría mucho para el desarrollo de negocios, porque. Las personas al llegar acá a nuestro país y eh, querer pues sentirse bien atendidos, pues eh, obviamente ese sería un punto bastante importante, ¿no? Poder atenderlos en un idioma en el cual ellos puedan sentirse atendidos y entendidos. Atendidos y ate entendidos, sí. sí. ¿Tú cómo crees que los negocios se potencian, los hoteles, cuando el personal habla en inglés? Bueno, eh, es importante, eh, claro, saber que la voz se corre, ¿no? Entonces, normalmente, pues cuando nos visitan personas de otros eh, países y comentan acerca del de trato que han recibido acá y todo, incluso hay bastantes referencias en Internet, ¿no? cuando hay bast bastantes páginas en las cuales, pues, la gente ingresa para poder hacer booking o, o, o agendarse en los diferentes hoteles. Entonces, hablan de todo, ¿no? Dicen incluso hasta los idiomas que hablan. Entonces, es una parte de una buena referencia de que... En un negocio hotelero o en un, un negocio de gastronomía, pues se domine también el tema del inglés porque la gente, pues eh, lo, igual lo comenta y lo refiere en, en las páginas, ¿no? Hay páginas como, por ejemplo, TripAdvisor o, o, TripAdvisor, o algo Advisor, así. TripAdvisor, Airbnb, Expedia. Entonces. Expedia. Entonces, ellos ponen sus eh, referencias. Y la gente comenta, comenta bastante y pone: Ah, bueno, en tal lugar me atendieron bien, sí, pero no hablan inglés, o si sea, hablan inglés, o, o hablan otro idioma. Entonces. Luis, y en tu experiencia, ¿tú has sentido que el aprendizaje del idioma inglés ha ido creciendo? Del, del, del tiempo que tú tienes ya enseñando inglés. Sí, se puede decir que ha mejorado bastante en la actualidad. Ah, pero todavía no sí. sientes que es, es una corriente fuerte que se está dando. No, no realmente. Ha mejorado bastante, pero hay muchas personas que de pronto, vamos hablando de. a partir de los 30 años. Yeah. Quizás los menores de 30 años han tenido un poco más de posibilidades porque se hicieron algunas, algunos cambios, ¿no? En el tema de la parte curricular del inglés, quizás se lo tomó más en ahora cuenta. Ahora es obligación. Casi. Exacto, ahora ya prácticamente es obligación, entonces muchos. en todos los colegios. Muchos jovencitos sí que salen de colegio ahora en la actualidad pues tienen la facilidad de, de, de poder eh, aprender un poco más de, del idioma, ¿no? Dependiendo también el colegio. El colegio, colegio sí. sí. pero ya estamos hablando de personas de pues 30 años para arriba. Eh, no tuvieron quizás tanta facilidad eh, para poder hacerlo. Entonces, pero sin embargo están en toda su en, en toda su parte de potencial y de desarrollo, desarrollo. Eh, de, de desarrollo personal profesional y sin embargo no han logrado dominar el, el tema de, de ya de dominar el tema del inglés no pues eso es muy importante pero ahora las empresas están pidiendo usualmente bilingüe sí es interesante ver cómo muchas empresas cuando solicitan personal ya. no Porque me ha tocado eh, como comentaba al inicio eh, de la entrevista, eh, me, tra me toca dar asesoría a empresas, no, entre esas pues también se maneja el tema de la parte del recurso humano, sí. no, y a veces me ha tocado evaluar a personas cuando van a ingresar a los trabajos, a veces eh, incluso aerolíneas. Eh, y es interesante ver cómo, si hay falencia en el tema del inglés y son pocas la, las carpetas o las personas que son receptadas ya directamente para poder elaborar. O sea, la gente habla, pero no a la perfección. No. Habla, lo escribe, pero como para defenderse. Como para, para poderse no. comunicar, pero no a la perfección como debería ser, obviamente. Ya, si voy a aprender un idioma, lo aprendo bien. Yeah. Exacto. Pero esto ayuda realmente, entonces, más aún en el sector turístico, es factor fundamental exacto exacto debería de, de ser incluso más eh, incentivado el tema de, 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 del idioma en, en, en el sector turístico es interesante ver como países como costa rica por ejemplo que son países pequeños pero sin embargo gran cantidad de los habitantes pues tienen dominio del idioma inglés ¿no? y eso es una buena impresión que se llevan los turistas Así es. luis cuál crees que sería un método recomendable para aprender inglés bueno, hay bastante, es interesante porque hay bastantes métodos en el mercado, ¿no? Eh, pero yo siempre voy al punto de que el aprendizaje de un idioma debe de partir del de método natural de aprendizaje, como cuando éramos niños. La práctica. Eh, en la parte práctica. Los niños aprenden pues, en base a asociación. Eh, si queremos ponerle un nombre técnico para decir, bueno, ¿cuál es la técnica ideal? Pues la mnemotécnica. La mnemotecnia es la asociación de imágenes con sonidos, ¿no? más o menos el método por natural. Por ejemplo, el niño aprende, pues observa, escucha, aprende, repite. ¿no? Yeah. La, por ejemplo, mesa, este, ya tocan una mesa, o, o de pronto viendo a papá, mamá, el más interesado en que repita primero papá, mamá, es el que está ahí. ¿no? El yeah. Diga papá, diga papá, mamá. mamá. Sí. Entonces, eh, ese sería el método natural de aprendizaje. Ahora, claro, ya simplificándolo y haciéndolo técnica... Entonces ahí viene la parte en la cual eh, generamos la parte práctica. Y como habíamos dicho hace un momento, la parte práctica es muy importante porque eh, las cosas prácticas o las cosas que se aprenden en práctica, como aprender a nadar, a andar en bicicleta, son cosas que se aprenden en práctica, no con una pizarra. Entonces, son cosas y cosas que no se olvidan. Claro. Ya. Entonces hay que tratar de saber diferenciar. A ¿no? veces el método. Pero acá cuando no practicas te olvides. Eh, te oxidas un poco, quizás, pero uno, no, uno, no, uno nunca se olvida. Te aceite. Practicando. Entonces, practicando, claro. Entonces, volviendo a hablar, a poner en práctica, tratando de estar en contacto con el idioma. Entonces, ¿cómo estoy en contacto con el idioma? Si vivo en un país en el cual se habla español, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo estar en contacto con otro idioma? Bueno, escuchando música, viendo videos y diferentes actividades. Eso es... Algo adicional, ¿no? Una parte. Una parte. Pero la otra parte es la que tenemos que desarrollar, pues ya la construcción de oraciones y todo lo demás, la parte estructural del idioma. Eso ya tengo que hacerlo en práctica con alguien que, que pueda, pues obviamente guiarme, ¿no? Un tutor que pueda guiarme para poder hacerlo. Luis, cuando hablamos inglés y hablamos de un idioma, el primer lugar lo tiene tú quien crees: el inglés. El inglés, ¿Y claro. el segundo? El segundo, bueno. Yo creo que aquí en Ecuador sería sí. importante comenzar a, comenzar a potenciar el tema del aprendizaje del idioma alemán. alemán. Eh, claro, el idioma alemán. ¿Por sí. qué tú apuntas al idioma alemán? Porque hay un mercado bastante interesante en, en, en el tema de, de Alemania. Estamos hablando de que en la Unión Europea es uno de los países que se ha industrializado. Súper 50 eh, millones de potenciales turistas. Eh, exacto y pero a una velocidad increíble y el tema de Alemania es uno de los países que ha tenido un crecimiento bastante bastante interesante entonces yo pienso que es importante que desarrollemos también el aprendizaje del idioma alemán sin desmerecer claro el francés, que obviamente es un idioma muy bonito, o de pronto el italiano, pero viéndolo ya desde el punto de vista comercial y, y necesidad. ¿no? Me has dejado sorprendido porque tú que estás en este mundo de los idiomas, ¿te han pedido, has tenido bastante requerimiento del idioma alemán? Sí, sabes que es bastante interesante eh, eh, que en la actualidad hay muchas personas que están yendo a hacer estudios superiores en Alemania. Sí. están yendo a especializarse en, en, en todo en todo aspecto, ¿no? o sea, hablando a nivel de medicina, de comercio exterior, de, de temas de, de industria en general, están yendo a hacer sus especialidades en Alemania. Entonces es muy importante el hecho de que se capaciten en el idioma... ¿Francés armado. y mandarín te piden? Eh, mandarín sí solicitan. Sí solicitan mandarín. Pero eso fue pero una moda que se Eso dio, ¿no? es, sí, exacto. Sí, eso es, es más un tema de moda porque la gente pues, que ha tomado este tipo de idiomas. y apostó, creyó que se que, iba para allá la economía. Y que era también fácil. Vamos al tema de que aprender mandarín. O sea, aprender idiomas no es complicado con un método adecuado. Pero si El queremos método ver. El adecuado es, es una academia. El método eh, adecuado es una práctica, es con un profesor, ese es el método ese adecuado. Ese es el método adecuado, que vaya en orden y reglado. Ahora, en el caso del mandarín, pues sí, estamos hablando de que eh, la dialéctica, pronunciación, estructuración del idioma en sí no es tan fácil. Entonces, hay mucha gente, bueno, que, como decíamos, ¿no? es como una moda fue como una novela y sí. entró mucha gente a estudiar mandarín y luego pues ya al ver que se complicaba la, el tema del idioma pues comenzaron a no pero es interesante lo que tú estás diciendo porque ahora eh, el Ecuador está priorizando mercados a dónde hacer su publicidad en, eh, en tema turístico y la está haciendo en el sector norteamericano y en el sector europeo Alemania todo ese sector la están haciendo incluso Ahí. la campaña esta de hoy unir a Ecuador oh, oh, exacto y, eh, y, Inglés. Es inglés, exacto. exacto. Entonces, por eso es que sí estamos convencidos que en el sector turístico hay que potenciar al personal que hable inglés, que por lo menos tenga un segundo idioma para poder atender mejor a los turistas. Y hay muchos turistas, como tú dijiste inicialmente, que son de, de otras nacionalidades, pero por lo menos ellos, su segundo idioma es el inglés es el y con inglés. eso se defienden. Es el inglés. La verdad que nos podemos a, a ver franceses, belgas, este, de cualquier otra nacionalidad. Sí. Dominan su idioma normal. Normal, el francés. Y el inglés. Es bastante fuerte la exigencia que ellos tienen en inglés. Por ejemplo, si, si uno va a Alemania, en Alemania también hablan inglés. Y muchos de los que se, chicos que se están yendo a hacer sus pobrados allá, sí, se van con una base de alemán, pero hablan inglés porque allá todos hablan inglés igual. Oye, pero antes de terminar el segundo bloque. Tú crees que hay idiomas que son más fáciles y más difíciles. Tú cómo ves aprender el español, el que no habla español. Mm, ya. Yeah. Yo pienso que el inglés es un poco más simplificado, es más fácil aprender inglés. Claro. Y que el español para el que no habla español, pues sí sería un idioma un poco más complejo, ¿no? Así. ¿Ah, claro. Tiene muchas más estructuras gramaticales, terminaciones. Pero es interesante porque es un idioma muy bonito y muy completo también. Luis, ¿cómo hago yo para aprender inglés? Bueno, eh, aprender inglés no es difícil, siempre y cuando pues se haga de una forma práctica. Y es interesante esto porque en la actualidad, si nos ponemos a ver eh, qué es lo que sucede, que eh, como todo el mundo anda corriendo, pues lo que menos tenemos es tiempo. Es tiempo. Entonces el tema y lo la que academia más hay es academias. Y lo que más hay es academias, así que eh, se puede se puede aprender. Eh, lo importante es de que si vas a buscar un lugar para Eso. aprender inglés. Tiene que ser un lugar que tenga la facilidad de, de adaptarse a tu tiempo, a tu horario, a tu facilidad y principalmente a la necesidad académica de cada persona. Siempre y cuando pues, eh, esta escuela de idiomas o academia cumpla con esos requerimientos, entonces es posible poder eh, eh, aprender inglés de una manera pues, sencilla. Sencilla y rápida. Y rápida. ¿En cuánto tiempo puedo aprender el idioma? Ya, yeah. eh, es, es interesante ver primeramente de dónde se parte siempre. Por eso es bueno hacer siempre una evaluación. Ah, yeah. Porque todos hemos tenido contacto con el inglés. Right. Entonces lo bueno de los métodos personalizados, no necesariamente son clases uno a uno, que pueden ser también clases uno a uno, pero lo bueno de los métodos personalizados es que ven la necesidad que tiene la persona. Cuando digo necesidad académica es ver de dónde se parte. Es decir, que tanto sabe inglés cada persona. Eh, segundo, que tan rápido aprende, porque no todos aprendemos igual. Hay unos que vamos más rápido, otros vamos un poquito más despacio, hay otros que se nos hace más fácil de pronto con juegos, hay otros que se nos hace más fácil con música, y eso ya depende de cada de persona. Cada Ahora, eh, en sí, yo pienso que alrededor de, pueden ser unas 80, 100, 150 horas de clase. Que esas se van a ir organizando de acuerdo a la necesidad académica de cada persona. Cuando digo necesidad, ¿a dónde queremos llegar? Una hora diaria, siete meses aproximadamente. Más o menos. Puede ser unos siete meses, una hora diaria, o puede ser una hora pasando un día durante un año, o puede ser un programa intensivo de tres meses. Pero es a dónde necesitamos llegar. Muchas veces, si queremos hacer una maestría o un posgrado. A ah, un TOEFL. Exacto. Necesitamos tener un estándar de calificación internacional para llegar a un nivel llamado por ejemplo B2 o C1. Para llegar a estos niveles pues necesitamos hacer evaluaciones como el TOEFL o GMAT. ¿Dónde queda tu institución? Ah, bueno, en el caso de mi persona, o bueno, trabajo soy director académico en Miller Idiomas. Yeah. Y esta institución pues está ubicada en el edificio World Trade Center, es para ejecutivos, para? Eh, es para todos. Pues es interesante cómo nació esto. Yeah. Nosotros, Miller Idiomas, nacimos como una institución que eh, daba principalmente clases a nivel gerencial, ¿no? Todo yeah. lo que era a nivel ejecutivo, trabajamos con... Idiomas, gerentes, y, ¿De idiomas? o de otras cosas? Eh, de idiomas. Solo idiomas. Solo, solo idiomas. idiomas. Capacitación a nivel empresarial, solamente idiomas. Entonces, de ahí nació el tema de que, bueno, muchos de estos gerentes pues tienen su familia, esposa, hijos, yeah. sobrinos, primos. Y dicen, bueno, el método es muy bonito, es muy interesante, pero queremos asistir a un lugar. Entonces, bueno... Eh, luego de conversaciones ya. decidimos pues ya abrir directamente al público Y atendemos no solamente ejecutivos, atendemos pues, también ¿Y qué tiempo el, tienen niños, ya adultos, atendiendo ustedes? Nosotros tenemos ocho años en el mercado ¿sí? Dando nuestros servicios de capacitación Y bueno, tenemos una oficina que está en el World Trade Center Que es la, la principal, está ya. en la planta baja, en el centro comercial del edificio Y la otra está en el centro comercial La Torre en la vía San Borondón, kilómetro uno y medio. O sea, la gente sí apuesta por el inglés. Sí, no solamente el inglés. Lo interesante es que nosotros no solamente tenemos inglés. No tienen, ¿Qué tienen ustedes? Nosotros manejamos inglés, ¿Ya? francés, italiano y alemán. Ah, los cuatro idiomas. Los cuatro por eso idiomas. estás vendiendo el alemán también. Exacto. <risa> <risa> Oye, ¿y cuál ha sido la experiencia con tus alumnos? O con tus alumnos, alumnos hablo de empresarios, hablo de, de personas que van ahí y que me dices que son de diferentes edades. Bueno, son diferentes experiencias. ¿no? Como ya. el programa es personalizado y en mi caso como director académico trato de recibir a la mayoría ¿no? para poder ya. ver cuál es el caso de cada uno, porque cada persona tiene un caso, una historia distinta o una necesidad eso, diferente. Eso te iba a decir, una historia y una necesidad diferente. Exacto. Uno es de hobby, otro es de trabajo, otro por estudio, Exacto. etc. Entonces, pero todos los que vienen es, es bonito porque hay una conexión con, lo, con los instructores, con, lo, con los tutores, ¿no? Yeah. Entonces tenemos instructores, pues, eh, ecuatorianos, tenemos instructores extranjeros, entonces eh, los ubicamos para que puedan practicar con todos un poco, ¿no? Y ver esas necesidades y, y al, al final ver, pues, que, que cumplan con su objetivo, ¿no? Y luego vienen pues felices enseñándome los certificados del chofer, por ejemplo, de que yeah. ya están en un B2, en un C1, que van a hacer ya sus estudios en el extranjero. Pero también Eso, te debe haber pasado experiencias de personas que escriben bien y hablan mal, o viceversa, personas que se pueden expresar, comunicarse muy bien y escriben mal. Claro, sí. Claro, hay personas que de pronto aprendieron inglés hablando y pues se les hizo más fácil pues la parte práctica entonces vienen, se sientan, conversan pueden llevar una, una conversación entienden súper bien pero en el momento que tienen que redactar pues no, no lo pueden hacer correctamente entonces yeah. toca guiarlos en ese aspecto, pulirlos ¿no? ahora hay otras personas en, en cambio que lo entienden muy bien y creo que ese es el caso de la mayoría de los que quieren aprender inglés que lo entienden que lo entienden, lo escriben, ¿verdad?, Pueden escribirlo, pueden formular una, una oración, un texto, lo que quieran hacer. Pero en el momento de hablar, eh, yo pienso que mucho eso tiene que ver con vergüenza. Es, me ganaste lo que te iba a decir, que antes de terminar el programa, que ha sido interesante y se ha ido rapidísimo, ¿tú crees que, que qué porcentaje incide la vergüenza? Eh, yo creo que eso es un 100%. ¿A 100%? Es, es un 100% la, la, el, el problema de que nos avergonzamos. Pero es que es normal. Por eso es que nuestras clases son muy personalizadas. Nuestras clases son bastante personalizadas. ¿En qué aspecto? Eh, ¿Al vergonzoso lo pones con otras personas eh, o lo pones solo? O sea, nuestras clases son de entre una a cuatro personas. Ah, yeah. Entonces ahí como que no hay vergüenza. Porque el problema es cuando tengo una clase de 20, ¿no? me da hasta calor por aquí atrás cuando me preguntan algo y quiero contestar. Yeah. Entonces por la vergüenza que me da de pronto contestar, de pronto voy a contestar mal, me voy a equivocar, o qué vergüenza que va a decir el resto, eso es lo que nos pasa a todos. Pero acá nosotros pues tratamos primero que los profesores, pues, o los instructores tengan la, la, confianza, la confianza para que, para que los, los nuestros alumnos, nuestros usuarios puedan sentirse eh, ¿Cómo uh, sí. ah, <laughs> se dice? say en español? Ah, se puede sentir tranquilos. Tranquilos sí, y con confianza. Exacto, de poder hacerlo. Perfecto, ¿no? Luis. Luis, el tiempo se ha ido rapidísimo. No, Agradecemos a nuestro invitado por su aporte verdaderamente significativo al programa del día de hoy. Por mi parte, nos encontraremos en nuestra próxima emisión en su programa, Turismo con Holbach. Véanos todos los miércoles a las 12 del día. Soy Holbach Muñetón y hasta pronto. Gracias, Luis. Muchas gracias.